Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Pipi. Les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría Científica y Tecnológica a este ciclo de webinars con expertos. En el día de hoy nos acompaña el doctor Hernán Aligrotti, quien es médico anestesiólogo en el Hospital Universitario Austral. Quizás muchos de ustedes lo conozcan porque él es docente e instructor de numerosos cursos de vía aérea, dificultosa, y de manejo integral de la vía aérea, pero hoy nos trae un tema diferente. Hoy nos va a hablar sobre su experiencia acerca de la anestesia para cirugía fetal intrauterina. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor. Bueno, buenas tardes. Gracias Valeria y gracias a la Secretaría Científica por invitarme a estos webinars. La realidad es que a mí se me ocurrió de hablar de este tema, que por ahí para muchos de ustedes es lejano, porque yo veo que el tema de la medicina fetal es un tema que se va a desarrollar bastante en los próximos años. Yo llevo 20 años de médico anestesiólogo y los que tienen mi edad o tienen 10 o 15 años de anestesiólogo, si hoy miran para atrás y ven cómo se desarrolló, cómo se fue desarrollando, cómo avanzando las técnicas quirúrgicas y la anestesia, ven que esto va con pasos agigantados. Entonces, este tipo de cirugías que hoy se están llevando a cabo, por ahí en instituciones que tienen alta complejidad o son seleccionadas, yo creo que con el correr del tiempo, con el desarrollo de nuevos instrumentales, con el desarrollo de nuevas medidas para monitoreo fetal, como también ir mejorando la calidad de los cirujanos, la calidad de la anestesia, va a ir abriendo el juego a otro tipo de malformaciones o de, no malformaciones, de intervenciones para malformaciones, ya sea cardiovasculares, urológicas, sobre todo porque sabemos que la recuperación de los tejidos en el proceso intrauterino es ad integrum. Entonces esto abre un juego bastante importante y para mí un nuevo capítulo en la medicina y en la anestesia. Para algunos que quieran, hay una serie en Netflix que se puede ver ahora, que se llama Haces del Bisturí, donde son cuatro capítulos y uno habla de medicina fetal, dada por un griego que se fue a vivir a Inglaterra, que se llama Kipros Nikolaides, y que le va a dar un abanico un poco más importante y también más divertido de lo que puedo ser yo hoy acá en este webinar. Y van a ver que se van a enganchar más con el tema. Bueno, pasando ya a lo que es mi presentación de hoy, yo quería hablar de la experiencia que tenemos, sobre todo en una patología como es el mielomeningocele, donde llevamos ya operados 87 casos desde el año 2014 hasta la fecha. Entonces, voy a empezar con mi presentación. Bueno, yo soy miembro de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Austral. Para hablar de lo que es la cirugía del mielomeningocele, no quiero dar una charla de mielomeningocele, pero sí tocar dos o tres temas que me parecen importantes para que ustedes sepan de qué estamos hablando. La malformación de mielomeningocele se produce más o menos en el día 21. Si nosotros tratamos de memorizar un poco lo que es la embriología, sabemos que la placa neural, los bordes de la placa neural van creciendo y van formando los pliegues neurales, que a medida que van creciendo se van acercando a la línea media y más o menos en el día 21 se fusionan en la línea media, produciendo o formando el tubo neural. Este tubo neural se empieza a cerrar por la parte
cervical y luego va a ir para la parte cefálica y caudal. Dependiendo en qué parte esté la falta de cierre, es el tipo de malformaciones que vamos a tener. Y todas las malformaciones que van a ser en la cabeza van a dar las craniorraquistisis o la crania, o el meningo encefalocele, todas estas malformaciones que son más graves y que muchas veces son incompatibles con la vida, o que para tratar de solucionarlas llevan cirugías bastante grandes. Lo que nosotros nos vamos a centrar son en lo que son las disrafias espinales, que son las que se producen con el déficit o falta de cierre en la parte lumbar y sacra de la columna, y fundamentalmente el mielocele y el mielomeningocele. La diferencia es que el mielomeningocele está cubierto por un saco de dura madre, y el mielocele es como una lesión que es más plana. Y después vamos a ver en el cierre qué diferencias puede haber entre uno y otro. Entonces, sabemos que tenemos como tres tipos de prevenciones para este tipo de enfermedad. La prevención primaria sería lo que... Primero no se sabe bien cuál es la causa específica del mielomeningocele, pero sí se sabe que es multicausal. Como prevención primaria hoy se da un suplemento de ácido fólico, vitamina B12, pero no es solamente la única causa. También hay causas que pueden ser genéticas, que pueden ser metabólicas, como la diabetes o la obesidad, que pueden ser ambientales, por ejemplo, algunos fármacos como la carbamazepina, como el ácido valproico. También hoy se está hablando de causas virales, de causas ambientales, porque hay determinada época del año donde hay más nacimiento de pacientes con mielomeningocele. Lo que sería prevenciones terciarias, hoy sabemos que el mielomeningocele se opera el primer día de vida por riesgo a que se infecte, entonces la prevención sería operarlo el primer día para que esto no se infecte. Y la mayoría de los pacientes que nacen con mielomeningocele también tienen una hidrocefalia, entonces se coloca una válvula de derivación ventrículo peritoneal, que es una válvula o es un catéter que se pone desde el ventrículo hacia el peritoneo tratando de drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo para que esto no comprometa el sistema nervioso central. Esta válvula de derivación ventrículo peritoneal es un cuerpo extraño y en el aproximadamente 95% de los casos necesita que se reviertan o que se saquen porque se infectan, porque se tapan. Acá vemos en estos gráficos que operados en la época perinatal, el 86% de los pacientes necesitan una válvula de derivación, al 95% hay que hacerles un recambio, el 31% de estos recambios tienen algún tipo de infección y a pesar de todo esto, el 70% de los pacientes con mielomeningocele tienen un neurodesarrollo normal. Estos pacientes también tienen alteraciones en la deambulación y también tienen alteraciones dependiendo qué músculo, qué nervios son los que se alteran, ¿no? Los nervios motores, que son los que van a traer problemas en la deambulación, y los autonómicos, que van a ser los que controlan los esfínteres, sobre todo lo que es esfínter rectal y miccional. Entonces, para ver un poco las diferencias de deambulación que tenemos, lo que es comunitario, domiciliario, terapéutico y no ambulador, lo que trata hoy esta cirugía que nosotros proponemos es llevar a los pacientes hacia el lado izquierdo, o sea que puedan deambular. Y después vamos a ver de qué depende todo esto. Es importante también el nivel de la lesión. Cuanto la lesión más alta es, más compromiso motor tiene, y cuanto más baja es, cuanto más se acerca al sacro, tiene más posibilidades de caminar, pero casi todos van a tener el mismo factor común que va a ser la incontinencia de orina.
Esta incontinencia de orina, que como ya dije, es una alteración de los músculos autonómicos que no permiten el vaciado de la vejiga y que con el correr del tiempo van a producir que a repetición pueden llegar a producir una insuficiencia renal con el correr de los años. Entonces, hablando de lo que es la prevención secundaria, es lo que hoy estamos viendo en la cirugía neonatal. Y ahora les voy a contar qué es los beneficios que tienen. Pero acá estamos viendo una cirugía en un neonato y la cirugía fetal que proponemos nosotros. Perdón. Para esto que yo les decía en la introducción de la velocidad con que avanza la medicina, es que yo me puse a ver un poco la historia del mielomeningocele, tocando dos o tres puntos nada más que me parecen que le dan un poco de color y también nos da un poco de, no sé, de lo que es la actualidad. Hoy sabemos que sí o sí hay que operarse el primer día de vida, pero Hipócrates y los médicos árabes ya sabían de esta enfermedad. Es más, hay algún tratado de Hipócrates donde se encontraron dibujos de unas lesiones quísticas en la médula que drenaban hacia el sacro. Aristóteles recomendaba como solución a esta enfermedad el infanticidio. Peter van Fustenberg en 1578 fue el primero en describir a un niño con espina bífida. Nicolás Tulpius, que era un médico holandés, hace las primeras ilustraciones, más o menos en 1600. Estas ilustraciones son dibujos, son atribuidas a Rembrandt, el pintor conocido, que eran amigos. Y él también lo asocia con parálisis, pero desaconseja la sutura. Tal era la amistad que tenía Rembrandt con Tulpius, que él es el protagonista de el famoso cuadro de la lección de anatomía del doctor Tulp. En 1836, Saint-Hilaire hace una clasificación. Él en realidad no era médico, sino que era biólogo. Entonces hace como una enciclopedia, como una clasificación de malformaciones, y dentro de esas malformaciones, a los pacientes que tienen mielomeningocele, los clasifica dentro de lo que son monstruosidades. En 1840 el doctor Tobridge recomienda el cierre quirúrgico, pero todos los pacientes se mueren sépticos. Pero lo que tiene bueno es que acá es lo que yo encontré como primera publicación en una revista o en un journal donde habla de espina bífida, el tratamiento de la espina bífida. En 1885 Morton recomienda como tratamiento poner una solución esclerosante sobre la lesión, pero resulta que es más peligrosa esa solución esclerosante que no hacer nada. Y también lo publica en una revista en Escocia. Desde 1900 en adelante se logra un proceso importante en el defecto porque se baja el número de infecciones que se tienen. Tal es así que entre 1898 y 1923 el doctor Fraser opera 131 pacientes, de los cuales el 23% seguía con vida más o menos en el año 1929, y esto también él lo publica. En 1943 Ingraham y Hamlin introducen la técnica actual de cierre, pero no lo hacían en el primer día de nacido, sino que esperan 18 meses. Y lo hacían solamente selectivo para los pacientes que tuvieran buenas perspectivas neurológicas. Algo parecido hizo Lorber en 1972, o sea que ya acá estamos en un año donde, no sé, yo ya había nacido, por ejemplo, y esto es lo que me ponía a mí como un poco... ¿Qué velocidad que agarra todo esto, ¿no? Donde en 1972 él hace un estudio de 120 pacientes que operan y de esos 120 pacientes selecciona a los que tienen
un mejor pronóstico de calidad de vida. Entonces deja de lado los que tenían hidrocefalia o tenía una escoliosis grande o paraplejías o cualquier malformación que podía estar asociada al mielomeningocele. Y el resultado de este estudio es que 71 pacientes no se operan, no se les ofrece ningún tratamiento y se mueren. 7 pacientes tienen solo meningocele, fueron tratados y sobrevivieron. Y 42 pacientes sí que cumplen los criterios de quirúrgicos y se operan, de los cuales 36 sobreviven. O sea, este estudio ya lo opera en forma neonatal o perinatal. De esos 42 de los 120 que se operan, 36 sobreviven y 8 quedan con discapacidades graves. Todo esto también lo publica en 1981. Este está el estudio que yo les acabo de decir, y llega a mediados de la década del 80, donde hay 3 centros en Estados Unidos donde empiezan a hacer cirugías en ovejas. Y tienen buen resultado las cirugías en ovejas. Entonces, hay 3 centros, uno en Filadelfia, otro en San Francisco y otro en Tennessee, que empiezan a operar en humanos. Empiezan a tener buenos resultados. Lo que ven es que en algunos casos las madres nacen antes, los niños nacen antes, o sea, hay una rotura de membrana. Hay otros centros también que se empiezan a dosar. Entonces, en algún momento dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, porque cada uno tiene como su experiencia, pero vamos a juntar todo y vamos a hacer un gran estudio. Este gran estudio, que se llama MOMS, que fue como una analogía entre lo que es, quiere decir madre en inglés, y el Management of Mielomeningocele Study, trató de no solamente tener un resultado de posoperatorio inmediato, sino hacerlo a varios años, a ver qué pasaba cuando el paciente tenía 10 años o, no sé, 12 años o 15 años. El estudio empieza en 2003. Este estudio consta de lo siguiente: se operan 183 pacientes de forma aleatoria, la mitad se operan intraútero y la mitad se operan en forma perinatal. El estudio dura 8 años, porque los resultados que arrojan en esos 8 años son tan favorables a que sean operados intraútero, que consideran como antiético seguir operando a pacientes en forma perinatal. Se publica en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más prestigiosas de medicina que hay, y los resultados son bastante esperanzadores. ¿Por qué? Porque la mitad de los pacientes necesitó que le coloquen una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, revirtieron la malformación de Chiari, y el doble de los pacientes caminaban. La cirugía estaba basada fundamentalmente en, bueno, acá vemos lo que es el defecto y que hay una fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenían lo que se decía que avanzaba la enfermedad a partir del segundo trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé se empezaba a mover y por una acción mecánica, al chocar en la lesión contra las paredes del útero, se iban lesionando más la médula que estaba expuesta, y también que hacia el final del embarazo había una lesión química porque el líquido amniótico se volvía meconial y también tenía otras componentes que hacían que se siguiera lesionando la médula. Entonces el objetivo era proteger esas raíces nerviosas de lo que era la injuria química y mecánica, y con esto detener el avance de la enfermedad que se producía en la vida intrauterina, sobre todo a partir del segundo trimestre de embarazo. Entonces, la idea era decir, bueno, si nosotros podemos frenar el avance que se produce en la vida intrauterina, podríamos mejorar la calidad. Y esto también se veía
que había pacientes que se hacían ecografías y que cuando estaba empezando la segunda mitad del embarazo movía las piernas y hacia el final del embarazo ya no las movía. Y por otro lado, cuando se tapaba el defecto y se dejaba de perder el líquido cefalorraquídeo, la herniación de Chiari, que era que el cerebelo iba sobre el canal medular u occipital, por una diferencia de presión, al tapar esta pérdida de líquido, ese líquido se volvía a restablecer, entonces se revertía la herniación de Chiari y se mejoraba la hidrocefalia. Esto se podía ver y se puede ver hoy en día. Y después le voy a pasar una diapositiva de un paciente nuestro que se ve que al mes de operado ya cambia totalmente la resonancia. Entonces, con un solo gesto quirúrgico, lo que nosotros haríamos sería, por un lado, proteger lo que es la médula a nivel de la columna y mejorar la herniación de Chiari a nivel del agujero occipital. Tal es así que, como habíamos dicho, sin cirugía fetal, los pacientes necesitaban aproximadamente el 80% una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, y con la cirugía fetal estamos hablando de 40%, y hoy en nuestro hospital estamos más cerca del 30% que del 40%. Y también le estamos dando mayor posibilidad de mejoras motoras. Esto es la imagen que yo les quería mostrar, que esto es una paciente nuestra que va a ser protagonista de esta presentación, donde yo se la voy a estar nombrando dos o tres veces, que se llama Amparo, donde vemos en el lado izquierdo esa forma media como si fuera la República Argentina de la herniación de Chiari, en la segunda ya vemos esa herniación más redondita, como que mejoró, y aparte también vamos a ver cómo cambia el líquido, ¿no? Cómo se restablece toda esta hidrodinamia del líquido cefalorraquídeo, y donde ya tenemos más presente alrededor de la corteza, en la parte de adelante del sistema nervioso central. Esto es más o menos un mes después de operado. La ventana quirúrgica que nosotros tenemos para operar es entre la semana, no se opera antes la semana 24 y se opera, según el MOMS, hasta la semana 26. Nosotros presentamos hace poco un trabajo donde extendemos esa ventana hasta la semana 27. ¿Por qué? Porque en general, por lo menos lo que pasa en nuestro país, que a veces nos llegan los pacientes muy sobre la fecha diagnosticados, porque por ahí son pacientes del interior que le hacen un diagnóstico tardío, y entre que la prepaga autoriza la cirugía y todo, ya estamos muy cerca de la semana 26, entonces estamos operando hasta la semana 27, tenemos también iguales resultados. Y no se opera antes de la semana 24, porque si van ustedes, ven este cuadro, antes de la semana 24 hay mucho mayor posibilidad de hacer un desprendimiento de membranas o un adelantamiento del trabajo de parto. Entonces, lo que ganaríamos evitando todo ese el freno de del desarrollo de la enfermedad en el intraútero, lo estaríamos perdiendo. Si un bebé nace antes de las 24 semanas, es bastante prematuro, entonces no se ve seguro, ¿no? Y tiene bastantes posibilidades de que nazca antes de la semana 24. Entonces ponemos como fecha de ventana entre la semana 24 y 27 de embarazo. La cirugía en sí consiste en, ahora lo vamos a ver, una incisión de Fanesti, a diferencia de lo que es en una cesárea normal, que en general se abre en el istmo del útero, esto se abre en el cuerpo del útero. Antes de la incisión se hace una ecografía, todas estas ecografías se hacen para ver el mapeo, dónde está la placenta, si la placenta es anterior, si es posterior, cómo está el bebé, si el bebé está bien ubicado, si hay que hacer alguna
versión externa, sobre todo para localizar la incisión justo donde esté la malformación del bebé. Entonces se le va a estar, se abre, la, como vimos recién, se abre como, como una sutura mecánica para estabilizar más las membranas, se coloca también una cánula con solución fisiológica calentita para mantener el líquido amniótico y también mantener al bebé con una buena temperatura, y después se cierra la dura madre, se cierra la piel del bebé, se cierra el útero con tres cierres diferentes, porque pensemos que el útero va a tener que seguir hasta la semana por lo menos 37. Estos pacientes que se operan en forma abierta sí o sí tienen que ir a una cesárea, o sea, no nos podemos jugar a que tenga una contracción tan fuerte como en un momento expulsivo del parto por una rotura uterina. Entonces, todos los pacientes que se operan de una cirugía fetal a cielo abierto, sí o sí van a cirugía, a una cesárea programada para el nacimiento. Acá vemos el cierre de la lesión y vemos el útero, y en la foto de la izquierda se ve el útero cerrado. Este útero se cierra en tres planos. Bueno, pasado ya un poco esta introducción que yo les quise hacer de lo que era la cirugía y la historia, es que me quería centrar un poco más en lo que es la cirugía, la anestesia. Y acá lo que yo quería era, bueno, hablarle de lo que es el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. El intraoperatorio es importante. Nosotros tenemos lo que llamamos team meeting o reunión de equipo, donde todo el equipo, el neurocirujano, el obstetra, el neonatólogo, la gente de enfermería, el especialista en imágenes y medicina fetal, el cirujano y yo, nos juntamos con los padres, presentamos el caso, presentamos el paciente, la edad de los padres, a qué se dedican. Es una reunión informativa tanto como para los médicos como para los familiares. Desde el punto de vista, punto de vista médico, lo que a mí me interesa, bueno, saber la edad, saber si es obeso, si no es obeso, ver todos los exámenes prequirúrgicos para que esté todo ok y se pueda operar. Y para los padres se le da toda la información, se muestran más o menos parecido a esta presentación que yo les estoy haciendo ahora, pero con un dialecto un poco más para que ellos puedan entender, y se cuenta toda nuestra experiencia, hasta también las veces que nos fue mal, que tuvimos dos pacientes que se nos murieron. Entonces los padres están informados de todo. Dentro de las consideraciones maternas, bueno, hacer un rápido repaso de lo que es una paciente embarazada, con todos los cambios que tienen en la función respiratoria, y fundamentalmente lo que nosotros nos va a importar es que son pacientes que tienen más susceptibilidad a la hipoxia, y por ahí que tenemos que pensar que podemos llegar a tener una intubación dificultosa. Los posicionales también son importantes, porque la compresión que produce el útero disminuye el retorno venoso por compresión de la vena cava. Eso puede ser que haga una hipotensión y también haga una alteración en la perfusión fetal. Si bien estas pacientes operadas en la semana 25, 26, 27 no tienen el útero tan grande como una paciente de término, estas alteraciones posicionales que por ahí ustedes que están acostumbrados a hacer una cesárea lo pueden ver en forma más florida de lo que se ve en una cirugía fetal, pero siempre lo tenemos en cuenta. Bueno, los cardiovasculares también, todo lo que puede llevar a aumentar la posibilidad de un edema agudo de pulmón, algo que tenemos en cuenta nosotros en el momento que hacemos la reposición de líquidos en el intraoperatorio. Y las uteroplacentarias también, que es lo que yo les había dicho que
que se hace primero la localización de la placenta y cordón, porque si es una placenta anterior no podemos abrir el útero por adelante, pues sería una catástrofe, ¿no? También romper la placenta o tener alguna lesión de cordón. Bueno, la relajación uterina, que es muy importante a la hora de la cirugía, y eso lo vamos a ver después en otra diapositiva, que yo me centro más en cuáles son los objetivos. ¿Cuáles son los factores que me disminuyen el flujo sanguíneo uterino? Que para mí va a ser importante mantenerlo para tener una buena perfusión del bebé. El aumento del tono uterino, tanto la hipotensión como la hipertensión materna y la vasoconstricción uterina. Y hablando de tono uterino, les adelanto un poco después de lo que van a ser uno de los objetivos. Cualquiera de ustedes que alguna vez estuvo en una cesárea seguramente habrá tenido alguna atonía uterina y ven que una de las cosas que hace el obstetra es masajear el útero. Entonces piense que nosotros no solamente vamos a estar tocando el útero se va a estar cortando, se va a estar suturando, se va a estar cambiando el volumen porque se va a sacar líquido, se va a reponer líquido. O sea que va a haber mucho estímulo manual hacia el útero y va a ser importante qué cosas nosotros podemos hacer para que ese útero no se empiece a achicar en el medio de la cirugía, no se contraiga y me expulse al feto. El pasaje de drogas transplacentarias, que es importante saber que las más liposolubles, las no ionizadas y las de bajo peso molecular son las que pasan, pero desde el punto de vista anestésico, todas las drogas que nosotros usemos van a pasar al bebé. Como yo le decía antes, la experiencia que se tiene de las cirugías convencionales de mielomeningocele llevan a que haya que cambiar muy frecuentemente las válvulas y que los bebés que se operan de mielomeningocele tengan muchas entradas a quirófano, y gracias a esas múltiples entradas a cirugía es que desarrollan muchas alergias al látex. Si bien nosotros bajamos considerablemente las veces que estos niños tienen que volver a entrar a una cirugía, todavía no hay una bibliografía que demuestre que no desarrollan alergia al látex, por lo cual seguimos teniendo el quirófano látex free desde la cirugía fetal. Y estos objetivos intraoperatorios que yo le decía son el control hemodinámico para tener una buena presión de perfusión y buena presión de perfusión al bebé, el control de la relajación uterina, una capnografía que está recomendada que sea en torno a los 35 milímetros de mercurio, y la anestesia que vamos a hacer es una anestesia multimodal que después la vamos a desarrollar un poquito más. En cuanto a los fetales, bueno, todo lo que nosotros podemos hacer, acá es como que vamos a tener dos pacientes y es también algo de lo nuevo que nos aparece en este tipo de cirugía. Tenemos un paciente que es la madre, que nos puede expresar en forma directa su disconfort, sus temores, donde nosotros podemos hacer un monitoreo directo con los monitoreos habitualmente que tenemos de la FARC, como capnografía, saturación, presión. También nosotros usamos BIS, o sea, tenemos mucha información directa de la cual estamos acostumbrados. Y tenemos un feto donde no nos puede decir lo que le pasa, donde solamente nosotros estamos viendo un pedacito de piel que es donde está la lesión, y donde todo el monitoreo que podemos hacer es una ecografía de la frecuencia cardíaca. Y otra cosa que vamos a hacer, van a ser dilciones, anestésicos, porque al bebé también le vamos a hacer una anestesia intramuscular. Entonces, cuando ingresa el paciente, esto lo voy a pasar, y mientras vemos la colocación del catéter peridural, que todos lo sabemos, aprovecho para ir contándoles que apenas ingresa el paciente, nosotros le hacemos una toma de presión arterial. Generalmente ingresan porque están internados el día anterior con una vía periférica. Entonces, después de que le tomamos la presión, le vamos a hacer ya la anestesia peridural.
La anestesia peridural que le hacemos, le colocamos un catéter un poco más arriba de lo habitualmente, lo colocamos en el L1 y L2, porque como les dije, la incisión va a ser más en el cuerpo del útero y no en el istmo, entonces el paciente puede referir dolor, y está descrito que un dolor muy intenso en el posoperatorio puede desencadenar un trabajo de parto. Nosotros, en los 87 casos que llevamos operados, nunca tuvimos un trabajo de parto por dolor, pero a todos le dejamos catéter. Y, no sé, algunos de ustedes me dirán, bueno, pero yo hago una cirugía, una cesárea y no le dejo catéter. Bueno, yo en ese sentido creo que hay un componente emocional del dolor que está muy presente y que es diferente en una paciente que se opera de una cirugía fetal que una cesárea, porque en la cesárea la madre en el posoperatorio tiene al bebé y está más enfocada en que el bebé se prenda en la lactancia, no sé, de ver si es parecido al padre, a la madre, como el foco no está puesto en su dolor. En cambio, en la cirugía fetal, sí, la madre lo único que le importa o está centrada es en su panza, en su útero, si el bebé se mueve. A veces este movimiento lo puede hacer sobre la incisión y también aumentar el dolor. Entonces, todo esto también se le explica a la madre, y el catéter se deja puesto 48 horas. No lo dejamos puesto más, bueno, sabemos por el riesgo de infección y también porque queremos que deambule y que evitar cualquier tipo de trombosis venosa profunda. Entonces, la colocación de catéter es una colocación común, como todos sabemos hacer, lo tunelizamos, lo hacemos en condiciones de antisepsia. Si bien ahora hay muchos anclajes que, no sé, yo por lo menos acá en mi hospital no tenemos, pero sí en algunos congresos vi en otros países que no hace falta hacer todas estas colocaciones o fijaciones subcutáneas, porque hay anclajes o parches tipo Tegaderm que son más fuertes. Bueno, nosotros seguimos haciendo esta tunelización del catéter, sobre todo para cuando a la madre la muevan o la estén higienizando, que no se salga, y asegurarnos que el tiempo, las 48 horas que tiene el catéter, esté funcionando. Y lo hacemos ni bien empieza la cirugía, porque después de hacer el catéter peridural, el obstetra y el especialista en imágenes fetales es que va a tomarse más o menos 15 minutos, que es donde le hace la ecografía a la madre, donde ve cómo está puesto, o en qué posición está el bebé, empiezan a pergeniar o a ver por dónde van a hacer la incisión, y es el tiempo que a nosotros nos va a dar para después hacer la prueba de que el catéter esté bien puesto y que esté a la altura que nosotros querramos. Esto es lo que le decía, que se hace la ecografía previa. Los monitoreos que nosotros hacemos una vez que pusimos el catéter y empezamos con la segunda parte de la anestesia, que es una anestesia general. La inducción anestésica nosotros la hacemos con TIVA porque tenemos menos repercusión hemodinámica. Entonces acá vemos, lo hacemos con propofol y con remifentanilo, con técnica de TCI. Va a tener esta anestesia puramente endovenosa hasta el momento que estén manipulando el útero. Cuando empiecen a manipular el útero, nosotros cortamos la infusión de propofol y abrimos anestésicos halogenados. Yo prefiero, si bien está descrito el uso de sevoflurano y deflurano, prefiero el deflurano porque me permite, si necesito profundizar o necesito despertar, como que es más volátil y me da más velocidad para profundizar o para superficializar al paciente. Y el anestésico inhalatorio es muy importante porque es un útero inhibidor muy importante. Entonces, uno de los secretos que tenemos nosotros para lograr que el útero esté bien blandito es el anestésico inhalatorio. También es importante que el útero tenga líquido y
En mi experiencia personal, solamente me pasó una vez de que el útero se ponga duro y que le tuve que hacer aparte nitroglicerina. Como toda paciente embarazada, nosotros hacemos una secuencia rápida de intubación. En este caso, en vez de tener una guía de 32 de aspiración, tenemos esa cánula rígida que nos permite, en caso de que haya una regurgitación, guiarla al esófago y evitar que se aspire. La realidad es que no ponemos la cánula previa. Cuando filmamos el video, lo que yo quise es que se vea la cánula, pero no hace falta tenerla puesta previamente. Y bueno, una vez que se intuba al paciente, como toda cirugía general, lo conectamos y sigue con nuestra anestesia. Entonces, lo que yo le había dicho, la preoxigenación, la inducción con TENCEDIF, fentanilo y propofol, la relajación con una dosis de secuencia de intubación rápida, se administra sulfato de magnesio cuando empieza la cirugía, también como uterolítico. Es importante porque el sulfato de magnesio aumenta bastante la vida media de los relajantes musculares. Entonces, si bien nosotros hacemos el control de la relajación muscular, casi todos los pacientes tenemos que revertirlos. La cirugía dura aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Entre que el paciente entra y sale de quirófano son 3 horas. Y así todo a los pacientes los tenemos que revertir. Una vez que el paciente está dormido, le ponemos una arteria y otra periférica, porque pensamos que si puede haber un sangrado, puede ser un sangrado muy rápido y estamos más seguros teniendo otra periférica. Y la línea arterial, porque como yo les dije, es muy importante tener un buen manejo de presión arterial que nos asegure que el feto está bien irrigado. También es importante el control de la temperatura, tanto del quirófano como de la madre, porque al ser un bebé de 25, 27 semanas, bueno, sabemos que los neonatos tienen la piel más finita y que son mucho más sensibles a la hipotensión, a la hipotermia que un adulto. El control hemodinámico, generalmente usamos nosotros noradrenalina, pero se puede usar también efedrina y fenilefrina. Y este switch que yo le había dicho, que se hace a anestesia inhalatoria en el momento que empiezan a manipular el útero y cerramos lo que es la anestesia endovenosa. Después viene el turno de la anestesia fetal. Como yo les había contado, en el momento que nosotros terminamos de hacer la anestesia peridural y le hacen una ecografía, en esa ecografía nos dicen el peso del bebé y nosotros vamos a tener 4 jeringas. Hacemos jeringas de insulina porque le ponemos poco volumen. La inyección se va a hacer en forma intramuscular, tanto puede ser en el deltoides como en el glúteo. Y tenemos una jeringa que tenemos fentanilo, becuronio y atropina. Fentanilo hacemos 10 gamas, becuronio hacemos 0,2 miligramos por kilo y atropina hacemos 20 gamas. Aparte de eso vamos a tener otra jeringa solamente con atropina, otra jeringa con adrenalina y otra jeringa con solución fisiológica. Nosotros lo rotulamos y todo esto que estamos haciendo fue desarrollo nuestro. Lo rotulamos con diferentes colores de jeringa. La anestesia, que es la que se le inyecta, va con una... colores de aguja, perdón. La anestesia va con una aguja mosquito, porque es la que ellos aplican directamente sobre el bebé. Y después usamos como un sistema de semáforo, ¿no? La amarilla va a ser para la atropina, que es como atención. La roja va a ser para la adrenalina, que es de las drogas que nosotros diluimos y le podemos inyectar al bebé, la que es más peligrosa. Y después con verde va a ir una jeringa que va solamente con solución fisiológica por si hay que empujar en alguna aguja que se inyecte en caso que necesitemos la adrenalina o la atropina.
En la primera época hacíamos un doble rótulo. Acá vemos que también se rotulan con Tegaderm. Los marcadores que ven están estériles. Y todas estas diluciones las hacemos también cambiados en forma estéril, porque una vez que nosotros tenemos las diluciones hechas y las jeringas preparadas, se las vamos a llevar a la mesa de la instrumentadora y le vamos a dar específicamente la indicación de que le tienen que pasar solamente la de anestesia. Las otras se inyectan solamente si la indicamos nosotros. Entonces acá vemos en el momento en que está abierto el útero y que el cirujano está inyectando la anestesia que nosotros le diluimos. Ahí hay fentanilo, becuronio y atropina. Entonces hace una aspiración previa. Acá no sé si le inyecta seguramente en el glúteo. Y también es importante que una vez que le realizan la inyección, automáticamente le hacen un control de la frecuencia cardíaca con el ecógrafo. Y yo, cada 5 minutos vamos a estar controlando la frecuencia cardíaca a lo largo de toda la cirugía. Bueno, esto era más o menos lo que yo le había dicho antes, las dosis que hacemos de becuronio, fentanilo, atropina y adrenalina. Yo lo que hice fue, me hice unas diluciones donde siempre voy a poner la misma cantidad de las drogas. Cambié las diluciones de la droga para tener, es como una regla mnemotécnica. Yo sé que si pesa 1 kilo le tengo que hacer 0,2 mililitros de fentanilo que se hace puro, becuronio que se diluye 1 en 1, atropina que se diluye comúnmente, una atropina en 10, y adrenalina, diluimos una ampolla en 20 mililitros. Entonces yo sé que si pesa 1 kilo, tengo que hacer 0,2 de cada uno de estos fármacos. Entonces con eso yo me evito de cada cirugía estar haciendo la cuenta de 10 gramos kilo por tanto y las diluciones. También con eso evito equivocarme. Ahí está cuando le está haciendo la anestesia en una foto que por ahí se ve mejor la inyección. Bueno, una vez que nosotros hacemos se hace esa anestesia, siempre estamos mirando el campo, atentos a cómo está el útero, que el útero esté blando. Como dije, a veces puede ser que falte un poco de líquido. Entonces, somos como partícipes activos de la cirugía en ver qué pasa con ese útero, y es como tema recurrente en la cirugía preguntar, che, ¿cómo está el útero? ¿Está blando? ¿Está bien? Una vez que comienza el cierre, se inyecta Tocibán, que es una droga uterolítica, que viene en 2 presentaciones. Viene una ampolla de 0,9 mililitros que trae 6,75 miligramos. Esto se lleva a una, se diluye en 10 y se hace en 1 minuto. Le hacemos lidocaína por el catéter peridural, 10 mililitros de lidocaína 1, y Atocibán, que viene otra presentación que viene de 5 mililitros, trae 37,5 miligramos en 5 mililitros. Lo ponemos en un sachet de 100 mililitros y se pasa por bomba de cassette a 24 mililitros por hora. Entonces el paciente termina la cirugía, está despierto, está extubado, está lúcido y se va a ir con la infusión de solución de ropivacaína al 0,18 con 2 gamas por mililitro de fentanilo, que acá no lo puse, a 5 mililitros hora. Atocibán va a tener esos 75 miligramos en 100 mililitros a 24 mililitros hora, y analgesia le vamos a hacer también paracetamol 3 gramos por día, pensando en dolor fetal, que es tema de otro webinar. Puede pasar a unidad de cuidados posanestésicos, y nosotros cuando empezamos con este tipo de cirugías, a los pacientes los mandamos a terapia intensiva, pero después estamos, como eran pacientes que si bien no es una urgencia, pero eran medio urgencia, porque llegaban casi sobre la hora, a veces no teníamos cama en terapia, dependíamos de que nos dieran cama, entonces
Hicimos una sala especial en obstetricia, donde se formó a la gente de enfermería para que tenga controles específicos que después vamos a ver. Entonces, esa sala tiene los mismos monitores que terapia, no tiene respirador, porque si fuera así, sí iba a terapia, nunca nos pasó de mandar un paciente ventilado, pero como que es una sala como una terapia intermedia montada en el piso de obstetricia. Donde el paciente va a tener controles de tensión, de saturación, electro, frecuencia cardíaca fetal, se le va a hacer la ecografía obstétrica y también el control de la analgesia materna. Lo que yo les había dicho antes, acá se ven, no todos los casos, se ven hasta el caso 35 que tuvimos. Hay algunos casos como el caso 7 que van a ver que tiene como dos lesiones al costado. Es porque a veces cuando las lesiones son planas y no nos da la piel para cerrar el bebé, se hacen incisiones de descarga a los costados. A nosotros lo que nos interesa es que se cierre la piel en el medio para que no pierda líquido cefalorraquídeo. Entonces esas incisiones de descarga, bueno, estéticamente, después cuando son más grandes no se notan tanto, cuando nacen sí que son medias feas, pero nos permiten llevar la piel al plano medio y hacer un buen cierre. Bueno, terminando el caso, esta es Amparo, que es la paciente que habíamos visto en la imagen cuando nació, que se hacen los controles, se ve que se mueve bien los pies. Y después tenemos algunos pacientes que nos mandan, porque son pacientes que se siguen viendo en el hospital, los siguen controlando. Hay un equipo multidisciplinario que se llama Clínica Mielomeningocele, compuesto por urólogos, neurocirujanos, pediatras, psicólogos, bueno, un montón de gente que va a estar siguiéndolos y vamos a seguir teniendo información de ellos. Algunos de nuestros pacientes, realmente a nosotros, o por lo menos a mí, fue algo que me reenamoró de la medicina, ver estos cambios en estos pacientes que caminan. Muchas veces suelen caminar a los 2 años y medio en promedio, muchas veces empiezan a caminar con prótesis o con ortesis, pero vamos a ver, cambios bastante importantes que nos llenan de alegría, pacientes que posiblemente estuvieran su vida en silla de ruedas, hoy cómo se mueven, patean una pelota de fútbol. Esta es Amparo, la paciente que habíamos visto. Este paciente que corre, que se sube a un tobogán, la verdad que nos llena de alegría y nos acerca un poco a lo que nos hizo estudiar medicina, por lo cual somos médicos, para ayudar a la gente. Ver diferentes tipos de pacientes. Esta paciente ven que tiene una ortesis y camina con un poco de dificultad, pero con estimulación después van mejorando. Y te digo que el 80% de nuestros pacientes caminan. Y algunos no parecen operados. Juan Pedro. Bueno, muchas gracias por haber estado presentes. Espero que les haya gustado la presentación. Lo dejo con Valeria. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. La verdad que una presentación súper interesante. Supongo que para muchos de nosotros, por lo menos para mí, algo totalmente desconocido. Pero muy interesante. Y como decís vos, si bien ahora hay pocos centros que hagan este tipo de procedimientos, con el avance tan rápido que está teniendo la medicina, quizás esto se empiece a difundir a otras instituciones y me parece que está bueno que compartir la experiencia que tienen ustedes como para generar también inquietudes en otros centros y que esto pueda ser una práctica más difundida, ¿no? Acá hay algunas preguntas que aparecieron. Nos preguntan si además de la reparación del mielomeningocele están haciendo cirugía fetal intrauterina para otras patologías. Sí, mira, nosotros también hacemos
Se colocan balones traqueales para hernias diafragmáticas. Bueno, eso se vio que había pacientes que nacían con atresia de tráquea y que nacían con los pulmones hiperplásicos. Y vos sabés, Valeria, que los pacientes que tienen hernias diafragmáticas, al aumentar la presión abdominal y ocupar parte del tórax por las vísceras, porque tiene más presión el abdomen que el tórax, le ocupa el lugar donde se desarrollaría el pulmón de un lado y desplaza el mediastino hacia otro lado. Entonces, esos pacientes, hay una clasificación de hernias diafragmáticas que no me acuerdo cuál es, pero la más compleja, que son pacientes que cuando nacen se mueren porque no tienen pulmón para respirar, es que se le pone un balón traqueal. Eso se hace generalmente por fetoscopía, y es un balón que se infla en la tráquea y que se la ocluye. Y después de 2 o 3 semanas, después de 1 mes y pico, se vuelve a pinchar y se saca. Y la realidad es que nosotros tenemos 3 casos hechos donde uno vivió 2 meses y pico, todavía no tuvimos uno que haya sobrevivido. Según la bibliografía, aumenta la sobrevida un 20%, o sea que tiene 20% de chances de sobrevida. Y uno nos permitió hacer la autopsia y se vio que el aumento de tamaño del pulmón había sido a expensa de parénquima, lo que nos da, no sé, como ganas de seguir y como que nos motiva que fue útil. Después también hacemos exit. Por ejemplo, no sé si puedo mostrar algo que tengo. Bueno, no sé, sí, lo vemos. Sí, si querés, puedes. Después también hacemos síndrome transfundido transfusor, donde se hace una ablación con láser de placenta. Bueno, hay otras cosas que se están haciendo. Buenísimo. Como inquietud me surgió, vos contás que, por supuesto, todos conocemos que las drogas atraviesan la placenta. ¿Por qué, si las drogas que yo le hago a la madre atraviesan la placenta, por qué es necesario hacerle una anestesia intramuscular al feto? Mira, todos los trabajos publicados de cirugía fetal en mielomeningocele, se le hace anestesia para asegurarnos que no tenga nada de dolor y que esté dormido, con esto de que se sabe hoy en día que el dolor sufrido por los, o sea, lo que se sabe es en neonatología, ¿no? El dolor sufrido por los neonatos puede traer trastornos cognitivos. Entonces, para asegurarnos que no tenga nada de dolor, es que se hace esta anestesia intramuscular. Perfecto. Y la elección del relajante para el feto, ¿por qué? Acá preguntan, ¿por qué hacen becuronio al feto y no otro relajante? Mira, también no es que vos podés hacer, por más que tengas buena voluntad, lo que vos creas, sino que por ejemplo, de todas las drogas que nosotros tenemos hechas, yo me tomé el trabajo de cada droga que hicimos, tengo un respaldo bibliográfico. No hay ningún trabajo que hable de que al paciente se le usó, por ejemplo, rocuronio o atracurio o succinilcolina u otro relajante muscular, sino que todos los trabajos están hechos con becuronio y es por eso que lo hacemos. Entonces, por más que nosotros tengamos buena voluntad, desde el punto de vista ético, los dos pacientes que yo hablaba que tenemos, que es el feto y la madre, son los que están más bajo la lupa de la parte ética. Entonces, no es que yo puedo hacer, no sé, por ejemplo, se me ocurre hacerle morfina intramuscular para que no le duela al bebé en el posoperatorio. La verdad que lo que yo pienso no es desacertado y tiene
me estoy preocupando, o sea, que tiene un no sé, lo estoy haciendo de buena voluntad, pero cada droga que nosotros hacemos tiene que tener una documentación bibliográfica que lo avale. Es por eso que nosotros solamente hacemos este tipo de drogas y no hacemos otras. Seguramente se hagan estudios que permitan hacer rocuronio o atracurio y no haya problemas, pero nosotros nos basamos en los trabajos científicos que nos respaldan. Buenísimo. Y acá alguien pregunta, casi adelantándonos al próximo webinar, si es necesario tratar el dolor fetal. Mira. ¿Podría ser, por ejemplo, alguna droga intramuscular al bebé? Eso es lo que yo te decía. No hay nada que hable, y ya nos estamos adelantando a otro tema. Porque tendremos que hablar de lo que es el desarrollo embrionario y ver en qué momento está maduro todo el sistema de transmisión de dolor. Entonces, como que me estoy metiendo en tema que quiero hablar y no quiero quemarlo. El paracetamol que le hacemos a la madre tiene destinatario también al bebé. Y es lo que se está haciendo. Nosotros, desde el Hospital Austral, somos miembros de un consorte latinoamericano e internacional, y donde casi todos los años vamos a las reuniones que se hacen con gente de todo el mundo, con centros de todo el mundo que hacen cirugías fetales. Y no se está haciendo nada que no sea paracetamol, y en algunos casos también usan tramadol. Pero es como, no estamos seguros que el bebé tenga dolor o no. Y después eso lo vamos a dejar para otro tema. Quiero recordarles que si surgen más inquietudes, más dudas, nos pueden escribir a colaboradorescientifica@arva.org y nosotros le vamos a hacer llegar todas estas consultas al doctor Alegrotti. La verdad, Hernán, que las imágenes que pasaste al final son súper reconfortantes. Supongo que esto le llena el alma y les ayuda a seguir avanzando en esto. Les agradecemos mucho el haberse conectado, a vos, Hernán, especialmente por esta presentación. Buenas noches a todos y nos reencontramos la semana próxima. Gracias. Buenas noches.